Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. ¿Qué buscamos, hermanos, hermanas, en esta escuelita? Una experiencia mística de la paternidad divina que expanda nuestras conciencias y la conecte con la totalidad del universo, una experiencia mística de Dios. ¿Qué buscamos, hermanos, hermanas, en esta escuelita? Que nuestra verdad más profunda, nuestra verdad más íntima, la verdad que constituye nuestra esencia, nuestra verdad eterna, nuestra identidad sobrenatural, esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Se trata de la filiación divina, somos hijos de Dios. Eso es lo que queremos, hermanos, hermanas, que esa verdad, yo soy hijo de Dios, es mi verdad más profunda. Hay tres yo soy naturales que cada ser humano tiene, cada ser humano expresa, no importa su condición política, su condición social, su condición religiosa. Todo ser humano sabe que es un ser humano. Todo ser humano sabe, yo soy un ser humano, yo soy un hombre y yo soy Fray José. Tres, yo soy fundamental. Yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy Fray José. Pero hablando desde la Biblia, hablando desde la antropología cristiana, sabemos, hermanos y hermanas, que mi yo soy más importante es yo soy hijo de Dios. Es mi yo soy fundante. O sea, los tres yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy Fray José, tienen su fundamento en yo soy hijo de Dios. Y estos tres yo soy naturales tienen incidencia en mi vida. Yo soy un ser humano, actúo como un ser humano. Yo soy un hombre, actúo como un hombre. Yo soy Fray José, siempre actúo como Fray José. Ahora, yo soy hijo de Dios, no siempre actúo como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no siempre actúo como hijo de Dios. ¿Por qué no se sigue la lógica? Yo siempre actúo como Fray José, pero no siempre actúo como hijo de Dios. Yo siempre actúo como un ser humano, pero no siempre actúo como un hijo de Dios. Yo siempre actúo como un hombre, pero no siempre actúo como hijo de Dios. ¿Por qué no se sigue la lógica? Porque no tengo la conciencia plena de quien yo soy. Cuando tenga la conciencia plena, siempre voy a actuar como un hijo de Dios. Y como dice San Juan, los hijos de Dios no pecan. Un hijo de Dios consciente, hermanos y hermanas, hace fundamentalmente lo siguiente: ama a Dios, obedece permanentemente a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Adora permanentemente a Dios, lo alaba, le da gracias a Dios. Es manso y humilde de corazón. Es un ser humano que ha llevado el amor a su enésima potencia, la fe, la esperanza. Es un ser humano con una alegría plena, un gozo pleno y una profundísima paz interior. Un ser humano que tiene una conciencia de esclavo, sabe que existe para servir a los demás, lavando los pies, como el maestro de los maestros. Si un hijo de Dios no peca, no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, quitar esta distancia es lo que busquemos nosotros. Yo soy hijo de Dios, pero no siempre actúo como hijo de Dios. No siempre obedezco a Dios.
No amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. No adoro a Dios en espíritu y en verdad, como dice Jesús. No adoro a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre nosotros e internalice en nosotros la verdad de la filiación divina, esa verdad jamás tendrá incidencia plena en nuestras vidas. Repito esta verdad, hermanos, hermanas, que es importante, y esto es lo que buscamos nosotros. Hasta que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, no descienda sobre nosotros e internalice la verdad de la filiación divina, que lleve esa verdad a la conciencia, al corazón, a la inteligencia, a la memoria, que lleve esa verdad a la voluntad, a la libertad, que lleve esa verdad a la imaginación, a los cinco sentidos. Esa verdad jamás tendrá incidencia plena en nuestras vidas. Entonces buscamos, pedimos que el Espíritu Santo descienda e internalice en nosotros que somos hijos de Dios, que nos haga testigos de que somos hijos de Dios. Como dice hermosamente Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Busquemos esa verdad, hermanos. Día y noche pidámosla. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. Hazme testigo de la verdad de la filiación divina. Bien, hermanos, hermanas, hoy la Biblia nos ilumina con el Salmo 50, versículos 12 y 13. Salmo 50, versículos 12 y 13, dice: si hambre tuviera, no te lo diría, porque mío es el orbe y cuanto encierra. ¿Acaso como carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Está hablando el Dios verdadero. Todo ha sido creado para Él. Él no necesita el sacrificio de animales. No necesita sangre humana. El único sacrificio que Él aceptó, el sacrificio de su Hijo, ofreciéndose por nosotros para limpiarnos del pecado. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? El sacrificio de una vida santa. La mayor alabanza a Dios, hermanos, hermanas, es una vida en santidad. Sean santos, como es santo su papá, nos dice Jesús. Eso es lo que le agrada a Dios, tu vida en santidad, tu vida pura, tu vida en santidad que no te encolerice, tu vida en santidad que trate bien a tu esposa, a tu esposo, tu vida en santidad que te reconcilie con tus hermanos, que si has tenido una discusión, una disparidad con tu hermano, que te reconcilie. Que no guarde, como que no borre a tu hermano de tu corazón. No, jamás. Que no trate de olvidar para siempre a esa persona porque te hizo daño, no. Perdona. Dice Pablo, el amor no toma en cuenta el mal. Perdona. Lanza un puente. Reconcíliate. Eso es lo que le agrada a Dios. Tu vida en santidad
una vida en paz, tu vida en santidad, una vida orante, tu vida en santidad, una vida en servicio, tu vida en santidad, una vida humilde, tu vida en santidad, una vida con un corazón limpio y puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el sacrificio que agrada a Dios, el sacrificio de una vida en santidad. Bien, hermanos, hermanas, hoy vamos a orar tomando como fundamento la fiesta que hoy estamos celebrando, una hermosa fiesta de Santa María Magdalena, aquella mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Que ella interceda por nosotros para que podamos convertirnos y llegar a la santidad como ella llegó. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado Padre, te damos gracias por esta gran mujer, discípula de tu Hijo, Santa María Magdalena. Hoy celebramos su fiesta. Gracias, Padre Santo, por haber tocado su corazón y orientarla hacia Jesús, tu Hijo amado. Hablamos así, amado Padre, porque tu Hijo mismo nos ha dicho: nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Gracias, Padre amado, por esta santa mujer, Santa María Magdalena. Queremos pedirte, Padre Santo, por todos los hombres y mujeres que están viviendo como la primera etapa de su vida, como ella vivió en el pecado, de espaldas a ti, amado Padre. Que da misericordia a todos tus hijos e hijas que te ofenden con la prostitución, te ofenden, amado Padre, viviendo una sexualidad desordenada,
Piedad y misericordia de todos los hombres y mujeres que te ofenden, fornicando con el diablo, a través de la hechicería, magia negra, espiritismo, juegos satánicos. Piedad y misericordia, Señor, de todos los hombres y mujeres que te ofenden con el tráfico y el consumo de drogas. Piedad y misericordia, Padre Santo, de todos los hombres y mujeres que te ofenden con la violencia. Violencia física, mental, verbal. Piedad y misericordia de todos los hombres y mujeres que te ofenden con un ejercicio inadecuado de la política, enriqueciéndose ilícitamente, utilizando la influencia y el poder político. Piedad y misericordia de todos los hombres y mujeres que te ofenden con la calumnia, la blasfemia, la mentira, el odio, la impiedad, la ira, la avaricia, la gula, la pereza, la lujuria, la soberbia. Piedad y misericordia, Padre Santo, todos los pecados que cometemos tus hijos y tus hijas contra la Madre Tierra, violentando el ritmo equilibrado que tú pusiste en ella. Piedad y misericordia, Padre Santo, a todos los hombres y mujeres que ofenden a los demás, que te ofenden a ti, amado Padre, que ofenden la Madre Tierra. Así como tú inclinaste el corazón de María Magdalena hacia tu Hijo Jesús, inclina, Padre Santo, el corazón de cada hombre, de cada mujer que vive en pecado, Padre, hacia Jesucristo, tu Hijo amado, que es el camino, la verdad y la vida. Oh, Padre Santo, por la intercesión de Santa María Magdalena, cuya vida, cuya fiesta hoy celebramos, da la conversión, da la paz, la alegría, la felicidad de ser tus hijos y tus hijas a tantos hombres y mujeres, Padre, que se han alejado de ti. Padre Santo, que con María Magdalena estemos siempre a los pies de tu Hijo amado, escuchándolo, llenándonos de su doctrina, transformándonos en Él. Bendito sea tu nombre, Padre, santo eres. Eres grande, eres poderoso. Danos el don de la conversión, Padre Santo, en el día de hoy, y el deseo de santidad. Danos el don de la conversión, Padre Santo, orientando nuestros corazones hacia Jesucristo, tu Hijo amado, y acrecienta en nosotros el deseo de una vida santa. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.